A veces las vacaciones sirven para tomar algún tipo de decisiones. Octubre no está tan lejos. ¿Ha podido tomar alguna decisión en relación a este sentido, si va a ser otra vez? No, a mí sirvieron para blanquear la cabeza, para descansar, para estar un momento con mis chicos, con la familia, y tomar, vengo con mucha fuerza. Yo me quedé enero y febrero trabajando muy fuertemente, ese cansancio se nota. La verdad que necesitaba unos días de descanso, y bueno, ahora creo que tenemos un proceso que es el de gestión. A mí el proceso político no es que no me preocupe, pero no le doy la importancia, a veces quizás equivocadamente, que tiene, porque de hecho la tiene, pero me preocupa más que podamos avanzar con esta sesión de espacio público en el barrio San Martín, que podamos avanzar con un paseo de los jubilados que quieren hacer desde un día hasta calle Firroy, que podamos avanzar con el basural, con la reforma medioambiental, con las calles de pavimento. Esta lluvia demostró claramente que necesitamos asfaltar. La gente en la calle, a veces en una comida o en estos lugares, me dicen: intendente, asfalte en la calle. Es cierto, están muy deterioradas, muy destruidas. Hemos elevado dos proyectos al Consejo Deliberante porque no podemos hacerlo solo, porque no podemos. Necesitamos financiamiento, y ese financiamiento nos tienen que dar. Y yo creo que el Consejo, el 1 de abril, a partir del 1 de abril, tiene que darnos una mano con esto, porque hay un fideicomiso por 60 millones de pesos que podríamos tener en pavimento y que hoy no están en la calle. ¿Está frenado en el Consejo? Hoy está en el Consejo. ¿Y el proyecto este acá? Y el proyecto de la contribución solidaria, que era ya, se había avanzado en determinados consensos que pueden tener que ver con hacer alguna otra obra previa, con lo que sea. Necesitamos sacarlo, porque eso tiene que ver con, estamos avanzando con las obras de pavimento de la provincia y de la nación, pero tenemos que saber que, bueno, que tenemos herramientas nuestras para llevar adelante, y necesitamos llevarla adelante. Es un año electoral, va a haber piedras en el camino, supongo. Sí, sí, seguro, también la gente se va a dar cuenta. Entonces yo creo que aquí no hay que andar con especulaciones. Creo que especula pierde, la gente está, no es tonta, sabe perfectamente quién trabaja, quién hace que trabaja, quién no, y la vocación pública, la mejor manera de expresarla es tirando para adelante y solucionando problemas. Esa es mi pasión, fundamentalmente por lo local, transformando una ciudad que hace 4 años estaba en un estado de situación, hoy está en otro, y que mi deseo, como el de muchos bahienses, que esté muchísimo mejor, y ese es el objetivo a seguir trabajando y transformando. Y los que ponen palo en la rueda, la gente los detecta, es muy sencillo ubicarlo, y generalmente no sé por qué extraño motivo no los propone para ocupar espacio de responsabilidad.